Muy buena gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén mirándolo. En esta ocasión les traigo un video corto pero directo porque es un producto que quisiera recomendar. Creo que es un buen producto. Más me saludó bastante, pero quisiera ser honesto. Es un cargador Power Bank, como pueden ver aquí, Huawei, de litio, de 10.000 mAh. O sea, para que vean que de verdad le di uso. Este video estoy dándolo después de un año. Aquí pueden leer específicamente qué modelo es, las características y al que quisiera verlo con más detenimiento. Pero tiene características que me gustan. Para empezar, 10.000 mAh. La forma es de este tamaño. Es un poco más pequeño que mi iPhone XS Max. Para que se hagan la idea, sería el equivalente al tamaño de un iPhone X, por así decir. Si alguien tuviera ese equipo, el tamaño, el mismo tamaño. Bastante sencillo, indicador, luces LED cuando estoy cargando. Entradas de carga, cuenta con dos, por micro USB y por USB tipo C. Puede cargar por esta salida otro equipo de otras entradas, porque este USB es de salida. Y la mejor característica de todas, a este lado tiene ya incluido las entradas y los cables de, no diría que es la gran cosa, pero completamente útil. O sea, simplemente sirve para conectarlo acá y puedes agarrar las dos cosas junto con un celular. Un ejemplo aquí, este sería este de aquí. Tengo las tres entradas, o sea, en este cargador ya tengo las tres entradas: micro USB, como pueden ver, USB tipo C. Y la entrada de Lightning, porque yo uso bastante iPhone, no encontraba. ¿Por qué lo compré este equipo? Y miren, después de un año de darle uso full intenso, porque yo jugué, hice todo con este equipo, me cumplió de sobra. Nunca me dio problema. Solamente que eso, digamos, ya uno se cansa, como al ser dos celulares, para que se den cuenta. Miren, este es un Ball. Y miren el tamaño. Es considerable, considerable. En este caso se carga este con entrada tipo micro USB. Lo conectas y ni siquiera tienes que prenderlo directamente. Y el indicador LED ya te dice cuánto es. Puedes cargar todo. Yo cargaba mi celular iPhone de este lado y cargaba este otro acá. O incluso grababa videos, jugaba mientras usaba el otro y podía cargar. Y de paso podía cargar aquí otro equipo más. Se lo consumía la batería. Pero algo que quiero recalcar, sí, son 10.000 mAh, pero siendo honesto, es lo equivalente a una batería entera, casi batería y media cuando estaba nuevo, de un iPhone X, S Max, para que se hagan la idea. O sea, sacando cuentas, porque esto ya es parte técnica, son 10.000 mAh a 3.7 watts o voltaje hora. Pero ¿eso qué significa? ¿Esto qué significa? Ya, si hacemos las conversiones a datos reales, estamos hablando que esos 10.000 mAh se quedan entre pérdidas de calor, porque al equipo a cargar otro equipo, la transferencia de energía no es 100%. Queda un aproximado de unos 7.000, 8.000 mAh.